Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Tapujos, el nuevo programa de opinión y política de nuestro canal regional Teleantioquia TV en Grande. Hombre, les agradecemos todos los mensajes y todos los Twitter que nos mandaron después de nuestra primera emisión, importantísimo. Recuerden que nos pueden escribir a través del Twitter o del correo electrónico que aparece en pantalla. Don Aldo Juliano Campo, ¿cómo me le fue en Semana Santa? Bienvenido. Rubén, muy bien, muy bien. Descansamos mucho y rezamos poco. Lo que pasa es que la gente ya reza mucho, la gente ya reza poco. Yo, de hecho, estuve en el Parque de Belén viendo las procesiones, que vivo ahí cerca, y vi muy poca gente en las procesiones. O sea, y de hecho, en la procesión del Domingo de Ramos fue tan poquita gente que yo creí que era que habían adelantado la marcha del Centro Democrático. Y es que, no, la marcha es el próximo sábado, que esperemos a ver qué es lo que va a pasar, qué va a pasar precisamente con esa convocatoria que tienen todos los concejales, los senadores y representantes a la Cámara. Ahí como que les hicieron una encuesta y precisamente no la publicaron porque puede que pasen cosas el próximo sábado, a las 10 de la mañana, que están citando en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Sí, es que como está polarizado el país, ellos realmente yo creo que van a haber pasado la marcha para el domingo y haberla hecho en la ciclovía para que no se viera pues tan poquita gente. Para que gente, se vea gentecita. Se vea más gentecita. Es mucho más estratégico. Claro. Temas, bastantes temas importantes esta semana. Importante resaltar el anuncio que hace el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el delegado Antonio García, y también el delegado por parte del Gobierno Nacional, Fran Pers. Pues hombre, anunciaron el inicio de las conversaciones con este grupo guerrillero. 6 puntos básicos es lo que se va a tratar precisamente en estos diálogos de paz ya con el ELN. Primero, participación de la sociedad en la construcción de democracia. Segundo, la democracia para la paz. Sí. Tercero, la transformación para la paz. El cuarto punto, que es importantísimo, las víctimas, inclusive el cuento de las víctimas. Un gesto por parte del ELN, debían de entregarle casi los 4.000 millones de pesos que le pidieron a un señor por allá abajo en Arauca que habían secuestrado. Durísimo. Pero de ese tema si no están hablando. Inclusive el presidente Santos, que está pasando por su pasión y por un índice de favorabilidad bastante bajo, pues les mandó a decir, hombre, hay que hablar de los secuestros. ¿Cuántas personas tienen los helenos secuestrados que tienen que liberar? El quinto punto es el fin del conflicto y el sexto, la implementación de lo acordado. Bastante gaseoso. Yo creo que en el futuro tenemos que decirle al doctor Luis Guillermo Pardo Cardona, el gerente de paz y posconflicto de la gobernación, que venga y nos explique a ver eso con qué se coge, porque ahora proceso de paz con las FARC, proceso con los helenos, la cosa se pone bastante tirante. A mí me llamó la atención que ellos quieren dialogar en diferentes países, ¿no? En Chile, hombre. Venezuela, ¿cuáles otros? Van Cuba. Van a instalar en Ecuador. Sí. Van a... país garante va a ser Noruega. Sí. Y también va a estar Chile, o sea, Cuba, y Chile, Cuba, Venezuela y Brasil. O sea, eso parece una gira de los Rolling Stones. No falta sino las obleas con Arequipe y... Y de aquello nada, por ejemplo, el cese bilateral, ese es un tema que es bastante espinoso, no lo han podido cuadrar inclusive con las FARC, que es uno de los temas que tienen ahí. La entrega de armas es otra cosa que es bastante importante, ese compromiso hay que cerrarlo. Y lo cierto es que, como habíamos anunciado hace 15 días en nuestro primer programa, que las armas nos entregaban el 23 de abril, pues hombre, nos equivocamos, no la entregaron ni el 23 de marzo, no las van a entregar el 23 de abril, las FARC, pero si hay y no fecha. Las van a entregar durante todo el año, porque a partir del 31 de diciembre, es decir, en el próximo año, 2017, pues les va a tocar fijar una fecha para que empiece todo ese proceso de entrega de armas. Y lo otro, 81 zonitas de distensión está solicitando las FARC. Ahí se van a enredar. Pero yo creo que ya sí hay nueva fecha de la paz con las FARC y creo, me dicen mis fuentes que es el 28 de diciembre. El día de bien, los santos inocentes. Inocentes. Es lo más seguro, es lo más seguro. Eso lo anunció Piedad Córdoba, una integrante de Marcha Patriótica, una mujer que ha sido bastante beligerante y que tiene pues su amistad allá en Cuba con toda la gente de la izquierda radical de este país. Sí, señor. Mire, y usted empezó hablando precisamente sobre la marcha que se va a realizar el próximo sábado, empezamos hablando de ese tema. Los concejales de Centro Democrático, los diputados aquí en el departamento de Antioquia, los senadores de toda la República, pues están bregando a gestionar, hombre, y llamando, y haciéndole un llamado a la gente para que salga
a protestar por el gobierno, en contra del gobierno de Santos. Sí. Pero mira, hay una cosa que me deja o que genera bastante suspicacia y es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y todos los uribistas fueron bastante permisivos con los beneficios que le dieron a los empresarios. O sea, recuerde que en el gobierno del doctor Álvaro Uribe se realizó y se adelantó una reforma laboral que no benefició para nada a la clase obrera y a la clase media de este país, porque eso no generó nada de empleo. Y ahora los están convocando para que salgan a marchar el próximo sábado. Cosas de la política. Cosas de la política. Hay una que nos quedó por ahí en el tintero y es la caída de la imagen del presidente Santos. Pero 13%. Le ganó al presidente Maduro. A los millones y millones de colombianos solo les importa la imagen del presidente. Oiga, el 19% solamente. 19%. Escuche esta trova. Santos anda tan caído que ni un préstamo le sale por no poder conseguir referencias personales. Y referencias es lo que tiene que pedir el señor presidente para poder levantar esa imagen que tiene, porque lo que son los cortes programados de energía que se avisoran a partir de la próxima semana, el litigio con Nicaragua también le hizo mucho daño al presidente. Y lo que fue la venta de Isagen, oiga, un dato bastante particular, ¿cómo le parece que le iban a hacer un debate al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y no lo pudieron hacer por falta de luz, por falta de energía? Esas son las cosas de la política. Mire, vámonos a mensajes y acuérdese que esta semana, hombre, la Selección Colombia y la Sub-23 hicieron lo suyo. Pero usted me hace el favor y me toca los huevitos para que le hagamos un homenaje a la Selección Colombia. Hombre, eso sí que llamó la atención. A todo el mundo le gustó cómo le toqué los huevitos. Sácale, ve. Con Pekerman, ganamos en Barranquilla y ya el Mundial de Rusia está un poquito más cerquita. De nuevo la selección jugó un fútbol muy tenaz y hasta que nos provocó fue bailar el rastastas, y hasta que nos provocó bailar disque el rastastas. James a los españoles les demostró que en verdad puede jugar si le dan, le dan la oportunidad. Él puede jugar si dan, si dan la oportunidad. Murillo nos volvió a dar seguridad en la saga y Vaca volvió a mostrar que es la vaca que más juega, y Vaca volvió a mostrar que es la vaca que más juega. Y con Pekerman, ganamos en Barranquilla y ya el Mundial de Rusia está.